Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Afterbirth. En esta ocasión vamos a jugar una partida con Eden, que como ya comenté en su momento, no puede salir seleccionado con la selección aleatoria, valga la redundancia, y por lo tanto lo tenemos que elegir de forma directa si queremos jugar con él. De momento, atributos más o menos intermedios, si bien más rango de lo habitual, menos velocidad de movimiento, bastante lenta velocidad de disparo, un poquito más de daño, aunque de base voy a suponer que hemos comenzado con el bajo, pero como tenemos como objeto pasivo esta seta que aumenta nuestro daño así como nuestra vida normal, pues básicamente lo hemos compensado. También es cierto que baja velocidad de movimiento, supongo que es otro de los motivos por los cuales hemos comenzado tan lentos. Como objeto activable tenemos en este caso el sostén de mamá, que lo que hace es paralizar a los enemigos temporalmente tras activarlo. Teníamos 3 corazones de vida normal de base, más el que nos proporciona la seta, 4, 0 monedas, bombas y llaves, y como alhaja podemos abrir cofres dorados sin gastar llave en el proceso. Creo que eso es todo, así que semilla aleatoria, J00E, TTYB. ¿Y con ello alguna maldición? No, pero tenemos el sótano ardiendo, en este caso, y con ello vamos a darle un uso directamente al sostén. Y podemos encargarnos de atacar a los enemigos. Se lo pone en la cabeza y en plan decorativo, al margen de mostrar esa imagen. Y con ello estoy viendo que tenemos una piedra con tesoro, pero de momento no tenemos bombas, así que lo dejaremos para luego. Lo importante es que tenemos el tesoro esperándonos. Uépale, que me estaba acercando ya para golpear a las demás moscas y he visto que no había muerto todavía. La única que era peligrosa como tal, la única que nos puede dañar. Esto haría que sea menos probable que aparezca, en este caso, codicia en las tiendas, pero no me parece muy importante, así que me voy a quedar con lo que tenemos. Y por aquí tenemos un compañero que se activará cuando recibamos daño. Y básicamente orbitará a nuestro alrededor, lo cual no me mola mucho, la verdad. Me parece de los compañeros de tipo mosca más flojos en general. No es que sea malo como tal, pero ya como ya tenemos moscas que actúan en todo momento con un comportamiento muy similar, pues en general me parece, por un lado, un poco redundante, porque eso, ya hay cosas que actúan de forma muy, muy similar. Pero encima con esa molestia adicional de que tenemos que recibir daño para que se active. Así que no me gusta mucho, pero bueno, es lo que hemos obtenido y nos lo llevaremos. De momento por aquí tenemos algo que me puede interesar, pero estaba pensando que igual lo vamos a dejar por ahora. Básicamente porque a la hora de sacrificarme, no sé si me interesa más llevar medio corazón o uno completo. Realmente debería dar igual porque perdemos uno completo, pero estoy pensando en posibles trapicheos para optimizar el consumo de recursos. En este caso, momento, vamos a dejarlo. Lo que estoy viendo es que tenemos un montón de piedras con tesoro, lo cual me fastidia un montón porque de momento no hemos encontrado ni una sola bomba. Así que es especialmente frustrante por ese motivo. A cambio, sí que estamos encontrando suficiente vida como para ponernos a donar inicialmente ya. O en este caso sacrificarnos. Voy a paralizaros un momentito y con ello encargarme de un par de vosotros y ahora ya acabar con el resto. Yo creo que en general podría haber matado a algunos antes de que entraran en contacto conmigo, pero bueno, ya que tenemos la herramienta y generalmente no suelo utilizar el sostén, pues lo utilizaremos así. Entonces, con ello, si vamos a sacrificarnos y tengo la esperanza de que me salga un cofrecito normal, que es algo que puede salirte y que tenga en su interior bomba, por lo menos una. De momento, moneda en el primer sacrificio, después nada y después nada. Lo cual no pinta muy bien, desde luego, vamos. Pero bueno, puedo hacer uno más y después ya recojo el corazón de alma. De momento no ha funcionado nada bien. Dicho esto, nada, joder. Esta vez los sacrificios no están funcionando. Y me fastidia muchísimo por el tema de las piedras, hasta el punto de que si me salen cerillas, de forma que sería un corazón malvado y aparte bombas, mientras las bombas sean recogibles, que a veces salen en forma de bomba troll, pues no me parecería mal para nada. En otras ocasiones me suele parecer algo flojo para conseguirlo aquí durante el jefe, pero en este caso estaría contento porque por malo que sea el contenido de las piedras con tesoro, algún corazón de alma siempre sacas y podrías incluso sacar cosas bastante buenas, incluyendo por supuesto el aumento de daño, pero bueno, eso ya es un poco más típico. Me refería simplemente a cofres dorados con grandes contenidos, incluso múltiples corazones de alma, más bombas después para sacar a su vez la habitación secreta si es posible por ahí.
o lo que surja. De momento no creo que salga eso. Podría salir también la caja, de modo que también nos serviría, siendo de todo un poco. Pero bueno, sea lo que sea, me quedaré satisfecho y avanzaremos. Tampoco tenemos mucho que decir al respecto. Lo que surge, surge. En este caso es algo mejor quizá de lo que hubiera esperado. Ahora me fastidia haber recogido el corazón de alma, porque podría haberme sacrificado más. Y de hecho sí me voy a sacrificar un poquito más. Básicamente porque aumento todos los atributos, incluyendo bastante daño. En el proceso me cura la vida normal. Y por lo tanto me merece la pena ahora seguir sacrificándome. Te sientes bendecido, no me importa para este piso. Pero ahora sí que me importa porque hemos accedido mediante este método. Y básicamente hace que sea más probable que te salga habitación del ángel. Corazón de alma. Bombitas ahora. Bien. Ahora se va a activar angelito. Que en este caso le matamos. Nah, no le voy a matar. Voy a ser de la habitación, que tenemos mucho que hacer por ahora. Ya más adelante si eso le mataremos. Y voy a darle una vez más. Monedas o corazones. En este caso corazones. Vale. Uno más entonces. Y nada, ya nada más, porque ya lo siguiente sería que nos vayamos a la habitación oscura y obviamente eso no me interesa lo más mínimo con la vida que tengo ahora mismo. Con la vida sí, perdón, sino estaba pensando más bien con el poder que tengo ahora mismo, sí. Que básicamente voy casi con lo opuesto. Entonces me fastidia un poco que me haya salido el aumento de 3 corazones de vida por parte del ángel, porque podría haberme salido cosas mucho más útiles. Y viendo que además me han salido corazones de alma que después no podía aprovechar, pues fastidia bastante, sinceramente. En su lugar hubiera preferido que me hubieran salido las 30 monedas, que luego, cuando más falta me hacen los corazones, seguro que me salen monedas. En el tema de sacrificios así suele ser, pero bueno. Es A o B, y en este caso pues ha sido B. Tampoco hay mucho más que decir. Me gusta esta carta, pero me voy a llevar esta otra porque no voy a andar entrando y saliendo continuamente, así que me quedaré con la máquina tragaperras que podemos sacar en algún momento. Esto está muy bien. Así que me llevo ambas cosas y ya tenemos bombita para romper esta posible máquina y de paso encontrar, si es posible, la habitación secreta, que de momento ya estamos viendo que no puede estar a ninguno de estos dos lados, así que descartamos un par de posibilidades. Aquí arriba sí que podría estar de momento, pero habrá que ver también cómo continúa el mapa, ya que ahora mismo no tenemos la información. Y esta habitación nos indica que efectivamente podría estar ahí arriba a la izquierda porque tenemos una habitación a su lado. Pero bueno, entraremos ahora en un momento y lo comprobaremos con más detalle. Voy a paralizarlos ya que básicamente no los estoy utilizando para nada más. Y no es que sean una molestia estas arañas en este tipo de habitación, pero si podemos permitirnos el matarlas más rápido, pues mejor. Atraer hacia mí ciertos elementos no me interesa mucho, en este caso básicamente las monedas. Y sí que podría estar ahí si la habitación secreta, habiéndolo visto. Así que eso me parece que puede ser un lugar bastante probable. Y a su vez pues teníamos otra habitación del sacrificio, lo cual me fastidia un poquito porque básicamente toda la vida que hemos encontrado en el piso anterior y hemos tenido que dejar, la podríamos haber aprovechado aquí, por ejemplo. Pero no nos la podíamos llevar. Y en este caso vida normal no estamos encontrando por ahora mucha. Supongo que simplemente gajes del oficio. Con ello limpiamos esta cagada, continuamos hacia el sur y nos encontramos con lo más importante por ahora, la habitación del tesoro, pero por desgracia no tengo llaves para ello. Sí que puedo abrir ese cofre, sí, tengo la laja. Ahora la abriré en un momento. Pero estaba mirando por aquí si encontrábamos alguna cosa más. Espero que por lo menos haya una llave en el interior del cofre. Yo creo que no estoy pidiendo mucho, así que espero que sea así. Vamos a verlo. No, tenemos un compañero que no está nada mal. Lanza nuestro mismo tipo de proyectil en general, quitando algunos efectos de proyectil que no nos aplica, pero en general el daño y eso sí. Y efectos leves como por ejemplo envenenar o cosas así que no afecten demasiado el comportamiento de la lágrima. Pero dispara más despacio que nosotros, que ya por sí ahora mismo disparamos bastante despacito. Pero eso, aún más. Dicho esto, aquí tenemos un lugar donde podríamos obtener una bomba a cambio de una bomba, lo cual no es un negocio que generalmente interese tanto, pero en este caso no tenemos nada que perder en el proceso
y sí que habría posibilidades de ganar en cuanto a las cagaditas y demás. Lo veremos. Y tú, pues, no me parece mala idea entrar a hacerlo, pero no me gustaría justo perder el corazón dorado en esa habitación y que básicamente cayeran las monedas en los pinchos. Entonces, voy a poner aquí la máquina, voy a reventar así. No me he olvidado de la posible habitación secreta, pero quiero zanjar primero otros temas o dar prioridad por lo menos a los mismos. Y en este caso, pues así lo hemos hecho. Hemos sacado más bombas, lo cual está genial. Pero por desgracia no hemos sacado llaves, ¿no? Y este enfrentamiento, si no piso la sangre, debería ser muy sencillito, como ha sido exactamente. Aumento de velocidad de disparo, me viene genial. Y por aquí tenemos negocios que en un principio... Yo creo que sí, que voy a recoger volar y aparte lágrimas espectrales. No solo porque me viene bien, sino también porque así me quito un poco de vida normal, que teníamos demasiada. Pero con esto tenemos acceso a cosas de forma más segura, como por ejemplo el contenido de este cofre. También el contenido de esta habitación, incluyendo que podríamos limpiar las cagadas cómodamente. Tal que así. Si tuviera cagada petrificada, habríamos sacado un montón de cosas, pero en este caso no la tenemos. Y podría haber salido, pero no ha salido así. Tenemos pisotón de la madre, de acuerdo. Y con ello, pues supongo que vamos a ir a sacrificarnos un poco y de paso a mirar si efectivamente se encuentra aquí la habitación secreta. Vale, pues sí que se encuentra aquí y en su interior no está mal, bolsa de bombas. Al ir limpiando habitaciones iremos obteniendo ese recurso. Y con ello, por desgracia, no me han soltado mucho más al matar a este señor de arriba, pero los de en medio sí que me han soltado moneditas. Entonces vamos a hacer así. Y perdemos el corazón dorado, pero no tengo ningún problema con ello. Te sientes bendecido, es un poco tarde para ello, pero bueno. Tampoco me interesaba demasiado el tema de los ángeles, porque muchas veces te dan cosas que no te interesan demasiado. En cambio, yo, Satán, pues me fío más de él. Reducción de rango, un poco molesto, pero nada grave. Vale, bombitas por habitación. El siguiente es angelito. Me piro, entro y uno más. En este caso nos han tocado monedas. Lo cual está muy bien, pero en este caso, justo, ¿veis? Lo que he dicho antes, justo prefería los corazones de alma. Y no es lo que ha salido. Pero quizá la mayor pega precisamente es que no tengo llave para eso, a pesar de que he estado agotando posibilidades con el tema de que saliera por ahí algún cofre, por ejemplo, lo que fuera. Así que me voy un poco apenado en ese sentido y obviamente ahora mismo estamos ligeramente en peligro, para lo cual no ayuda que esta habitación pensaba que había limpiado, pero no, nos quedaba pendiente. Y eso simplemente haría que empujemos más con nuestros proyectiles. Hematémesis me viene genial, pero a su vez pues no he conseguido bomba. No quería ponerme en riesgo, pero podría haber reventado una araña de esas junto a lo que había por ahí. Y con ello... Hombre, sí que podemos hacer una cosa ahora que lo pienso. Perdiendo vida en el proceso, pero estando seguros igualmente. Que es simplemente dejar que me pise a mí, la madre. Y con ello abrimos así. Y el contenido, pues por desgracia no es lo que hubiera querido, no es llave. Pero así son las cosas. Igualmente el piso ha estado bastante bien en cuanto a lo que hemos conseguido, no me puedo quejar. Pero el no abrir esas habitaciones importantes siempre duele, y más cuando tienes tanto dinero, pero no puedes gastarlo en nada. Igualmente pasamos al tercer piso. Y con ello vamos con una cantidad de vida que nos permite ir tranquilos más o menos. Así que no hay mucho que temer. Y la parte positiva es que la bolsa a partir de ahora espero que me empiece a dar bombitas. Y con ello que vayamos accediendo a todo lo que encontremos en nuestro camino que nos interese, por supuesto. De momento por aquí podemos entrar y solo recibir daño al salir, ya que estamos volando. Ahí tenemos un par de bombas por parte de nuestra amiga la bolsa. Y por aquí un botón misterioso, pero nada más que destacar. Ahora sí, teníamos una llave. Y con ello no nos ha servido de mucho, parece ser el botón, pero sí el limpiar la habitación. Y desde luego es más que bienvenida teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en el piso anterior. Así que me la llevaré conmigo. Vamos a paralizar un poquito por hacer algo, ya que no lo utilizamos habitualmente.
Realmente no es que sea malo, y para apuros realmente sí que te puede sacar de una situación de riesgo. Bola hasta cero, genial. Amarilla y negra en este caso es la pastilla. Conviene recordarlo por si la vemos en la tienda o lo que sea. Pero eso sí que te puede sacar de un apuro y para nada menosprecio su uso. Simplemente que en habitaciones normales, si más o menos tienes espacio para esquivar, no te resulta tan necesario. Si en algún momento me veo encerrado, entonces sí que le daré más uso de forma directa. Pero por ahora no demasiado. También sería útil si tuviera algo que haga daño por contacto para paralizar a algún jefe y después acuchillarlo o lo que sea, con lo que tenga, vamos. Pero de momento no ha resultado ser así. Acabamos contigo, que no voy a tener suficientes llaves ni de broma. Bastante escasean ya de por sí como para andar regalándolas, así que no me des nada, capullín, que nos conocemos. Y con esto creo que sí que podría estar aquí arriba la habitación secreta. No me he fijado por arriba, pero sí por el lateral. Supongo que en un apuro podemos simplemente ir a revisarlo, pero por ahí voy a seguir explorando y después ya veremos. De todas formas, bombas voy a tener más que suficientes, así que tampoco tenemos mucho que perder a partir de este punto, teniendo la bolsa, como decía. Y no, no está ahí. Supongo que igual sí que la habitación de arriba nos lo impedía con algún foso o lo que sea. Como digo, por ese camino no he prestado atención porque acabamos de llegar y tenía la mente en otros temas. Dicho esto, hemos descartado esa posición y con ello ya vemos que por aquí tampoco puede estar. Por aquí sí que podría estar. Y una pequeña comprobación ya que estamos aquí, por ahí hemos dicho que no, vale. Entonces aquí abajo sí que podría ser y tenemos una habitación triple después. Voy a hacer así de hecho porque si se mueve alguna araña en el camino, pues eso que pillamos, por desgracia no se ha movido así, pero si sabes que no van a empujar la bomba a los enemigos o tú mismo con tus proyectiles o tus compañeros, pues tampoco pierdes nada por hacerlo cuanto antes y con ello, como digo, quizá pillar a algún enemigo en el proceso. En este caso más dinerito y nada por parte del señor. Que igual me hubiera interesado más conseguir algo por su parte en cuanto a un descuento o mismamente proyectiles de moneda. Pero por ahora parece ser que nada. Así que espero que en esta tienda no nos encontremos a codicia, que puede ocurrir perfectamente. Y sería bastante incómodo sin duda. Bombas por llaves, pues mira, es justo el momento en el cual me da un poco igual. Si me hubiera ocurrido después teniendo más bombas, me hubiera gustado incluso. Porque yo creo que en la partida en general vamos a tener siempre más bombas, por lo ya mencionado. Pero bueno, por ahora abrimos por aquí. Y tenemos algo que no me llama mucho la atención, pero un poco más de uso que al sostén probablemente le saque. ¿En serio? Y si hago algo así y directamente me sale duplicar dinero, pues tampoco no vamos a lamentarnos, ¿no? Pero me interesa bastante, sí. Lo que pasa es que tengo muy poca velocidad de disparo. Pero es una muy buena combinación la batería de coche, porque cada vez que utilizamos un objeto activable hacemos dos usos de ello, sea lo que sea. Por ejemplo, si compro esto, saco dos cositas, que en este caso ha salido muy bien. Bueno, muy bien tampoco, pero bien más o menos. Y a su vez, pues si compro esto, divido las lágrimas dos veces seguidas, de forma que van a salir bastantes a su vez. Lo cual en general debería funcionar bastante bien. A cambio vamos a donar un poco, no tanto por el hecho de que me dé dinerito, sino para ver si conseguimos que explote. Porque dinero vamos a ir bastante bien, o ya vamos bastante bien, vamos. Y creo que seguirá siendo así. Voy a comprar la pastilla. Reducción de suerte, pues bueno, tampoco es muy grave. Y con ello todo lo demás está en orden, así que podemos recoger esta bombita, revisar por aquí y supongo que irnos ya a combatir. Antes de dividir lágrimas iba a decir voy a acabar contigo, pero al final me da que no va a hacer falta. Entonces vamos a probarla ahora. Más que nada porque quiero comprobar. Sí, también se dividen las de mi compañero, entonces ya vemos que funciona muy bien. Si tuviera proyectiles que reboten o algún efecto un poco más llamativo, desde luego sería aún mejor, pero de por sí vemos que funciona muy bien como era de prever. Así que vayámonos a por el jefe. Vale, lo bueno de este jefe es que cuando le vences, te suelta un objeto de Satán, sí o sí, en lugar de los típicos de jefe, digamos. Entonces eso está genial, pero a cambio sí que es un jefe que te puede llegar a pillar en la segunda fase. Por cómo se mueven los capullitos, te pueden hacer lanzar una mira, y por ejemplo han estado bastante hábiles, así que es lo que tiene.
y estaba esperando el momento oportuno para hacer uso, pero no me ha salido muy bien, no. Entonces, con ello, no me interesa el Necronomicon, no. Me quedo con lo que tengo. Y a ver si llevamos más lejos todavía la sinergia de lágrima. De momento andamos un poco apurados de vida, pero yo creo que nada preocupante. Mientras tenga un poco de precaución, todo va a salir bien. También porque hemos estado sacrificándonos continuamente y demás. Pero en principio, como digo, debería ser más o menos seguro el avanzar de forma precavida. Dicho esto, más velocidad de disparo, como comentaba, sería muy bueno porque básicamente lo que divide son las lágrimas que están en pantalla en ese momento activas. Y cuanto más rápido disparas, pues más probable es que haya un montón que vayan a ser divididas o multiplicadas, como queréis llamarlo, simplemente reventadas, que es lo que estás haciendo. Exactamente tal que así. Así de bonito y todo, ¿eh? Qué bueno. No es importante porque tenía bombas de todas formas y iba a ponerme a buscarlo después, pero ya que ha ocurrido así de forma natural, genial. Queda muy bien. Vale, pues sí, vamos a entrar, si me dejan, que es lo que quería hacer antes, en el arcade. Pero está la maldición ahí a tope dando por culillo. Y echamos un vistacito para ver qué tipo de arcade es. Joder, voy a pasar el tema un momento porque es que me pongo nervioso y todo. Me pongo nervioso. Con tanto teletransporte. Varias veces seguidas, así, por la cara. Por suerte no tenemos prisa, pero vamos. Es por culera más no poder. Y también lo que sería muy útil sería efecto penetrante de lágrima. Precisamente para que al dividirse puedan atravesar todas ellas a un mismo enemigo. O por lo menos múltiples veces a diferentes enemigos. Cuidadito, cuidadito, que se han dividido. En lugar de detenerse en el primero que pillan. De esta forma sería mucho más destructivo. Aunque ya de por sí funciona bastante bien. Vale, zanjado el tema y con esto pues tenemos por aquí lo que supongo que será la tienda. Y en su interior tenemos precisamente tienda de verdad, no es en este caso un enfrentamiento. Y no me interesa mucho eso, no, la verdad es que no. Básicamente nos da 5 monedas y abrimos las puertas que requieran llave utilizando monedas en su lugar. Vale, sí, bonito, pero no, no para utilizarla ahí. Pero bueno, lo tendré en cuenta y espero recordar su uso. O su aplicación, vamos. A ver si se ponen un poquito juntos los dos. Más o menos. Podría ser mejor, pero por el formato de la habitación era complicado que les pilláramos bien. Así que me vale por ahora. Y con ello, pues vamos a seguir explorando. Que aún tenemos que encontrar el tesoro, por ejemplo, entre otras cosas. Digo entre otras cosas, pero bueno, principalmente el tesoro. Si hay algo más, genial, pero eso es lo principal. Estoy viendo que como tengo lágrimas espectrales, a veces se dividen fuera de pantalla, lo cual mola bastante. Sin duda funciona bien por ese motivo. También porque podemos atravesar elementos del escenario y no se van a disipar tantas antes de dividirlas. Como ocurriría en otros casos, de forma que, por ejemplo, en esta habitación, pues funciona muy bien. Y sin duda es algo que es más que bienvenido. Y más daño, por supuesto, también es bienvenido. Ahora sí, si os juntáis un poquito, hacemos aquí un poco de magia, pero ya que no lo vais a hacer, pues haremos así. También, por supuesto, el tener buen rango es útil, como es lógico. En general, todo lo que permita a la lágrima estar más tiempo en pantalla va a servirnos para hacer uso del detonador de lágrimas. Y espero que consigamos precisamente más de esas cosas. Para ver si conseguimos llenar la habitación de proyectiles, o por lo menos dejarla bastante cargada de los mismos. Voy a poner bombo por aquí. Ya que están las cuatro setas, pero tenemos un montón de nada. Es típico que te dan ganas de hacerlo, pero después rara vez sacas algo. Por desgracia. Vale, cuidado con la mega bomba troll, que mi bolsita de bombas es útil, pero también te la puede liar, sí. A veces te traiciona, soy consciente de ello. Aquí rapidito, antes de que me embistan, que sí que hubiera sido un lugar donde me pueden pillar, eso está claro. Y aquí, así más o menos, no, ha sido igual un poco pronto, pero no ha estado mal tampoco. Recogeremos eso a la vuelta. Pues vale, lo recogemos ahora, tampoco te pongas nerviosa, maldición. Lo recogemos ahora. Normalmente lo menospreciaría un poco,
Pero en este caso, como vamos un poco apurados de vida, pues sí que me parece bien. Así de primeras, al matar enemigos, cada cierto número, curaremos nuestra vida normal. Y esto me interesa mucho. Así que ahora volveremos en un momento, en cuanto ya terminemos de revisar el piso. Pero probablemente haga negocios con mínimo dos de los niños. Principalmente vamos a comenzar por el de niño mendigo que nos pide dinero, básicamente, sí. Vamos. Ya. Y después, si tenemos vida, pues hacemos negocios con el otro, con el que nos pide vida. El de las llaves, lo siento, lo suelo dejar un poco de lado, pero es que es por cómo funciona. Muchas veces lo he mostrado que realmente es complicado que obtengamos la recompensa final con él. A menos que tengas un montón de llaves de por sí. Vale, pues abrimos. Hematémesis me viene bastante bien para mis planes. Voy a malgastar la carta. Sé que puede parecer una chorrada, pero la voy a malgastar porque básicamente voy a obtener más dinero si es lo que quiero en esta otra habitación. Y aunque voy a gastar monedas con él, tampoco voy a tener tanta necesidad de dinero porque no creo que nos salga justo restock o alguna cosa. Y si sale, pues mala suerte. Tampoco vamos a andar ahí agarrándonos a una carta continuamente cuando tenemos cosas que nos pueden servir más. Así que lo sabio yo creo que es precisamente hacer así. Incluso esa carta que teníamos por ahí esperándonos para ir directamente al jefe siempre es útil y cómoda. Así que la prefiero también. De momento el niño está que no nos queda la recompensa final, pero nos está dando bastantes cosas aparentemente útiles. Veremos qué cartas son, pero tienen buena pinta por ahora. En base al dorso. Y eso me interesa bastante más, pero para luego. Aunque por otro lado hemos dicho que quería mantener un nivel de vida equilibrado, pero bueno. Sabía también que más o menos es muy probable que me soltara el aumento de vida. Joker y mundo. La de mundo no me sirve de nada ya, así que simplemente voy a gastar. Y esto lo tenemos así reservadito. Voy a recoger esto ahora mismo. Y voy a comenzar por darte a ti la vida. Podría hacer viajecito para donar a la máquina de sangre en este caso, pero prefiero darte a ti toda la sangre en formato de dos donativos. Que eso no me gusta mucho, no me gusta mucho. Iba a decir por eso, en formato de dos donativos cada vez, aprovechando la inmunidad temporal, porque el dinerito nos importaba menos. Dicho esto, en este caso lo que hemos visto que tenemos aquí ya no es de forma directa dinero, sino directamente power up. Pero tampoco nos va a hacer mucha diferencia, ¿no? Y como no quiero más aumentos de vida, pues yo creo que lo vamos a dejar ya así. Entonces, en este caso, no me sirve de mucho este compañero. Lo voy a recoger igualmente. Dispara automáticamente a los enemigos cercanos. No sé si su proyectil se podrá dividir. Yo creo que igual no, pero no lo sé con certeza. Y reventamos así. Y me quedo con la carta del Joker y con lo que llevamos ahora mismo encima y podemos irnos. Como decía, la carta del emperador mola mucho y me gusta personalmente mucho su efecto, pero nos serviría en pisos un poco más avanzados, por ahora no demasiado. Y por lo tanto, de momento prefiero quedarme con esta porque lo que no tenemos asegurado ni mucho menos es que nos vaya a salir habitación de Satán en este caso. Y sabemos que tiene que ser la de Satán porque ya hemos hecho negocios con él. Así que en ese sentido no hay ninguna duda. Voy a disparar así. Fuera de posición, quería decir, precisamente para hacer así, pero en el proceso me he dado un par de golpes por andar haciendo el heal en lugar de andar esquivando. Pero contaba con ello, rango y suerte. ¿Seguro que parece Krampus ahora? No. Estaba pensando en la ley de Murphy, pero en este caso no se ha cumplido. Básicamente porque era el peor momento para que aparezca él. No porque nos fuera a matar, sino porque podría perder el corazón eterno. Y en este caso, pues sí que voy a comprar esto. Y voy a cambiar uno y dos. Y lo voy a dejar. Y así nos vamos bien contentos. Realmente, si hubiéramos comprado la Biblia satánica, con solo darle un uso ya conseguíamos dos corazones malvados por la batería de coche. Entonces hubiera merecido la pena en cierto modo en algunas situaciones. Pero en este caso no. Estamos bien con lo que estamos, así que nos piramos. Y hemos pasado a andar un poquito apurados de vida, a tener una buena cantidad, lo cual lo suponía porque realmente en este juego, si tienes un poco contenedores de vida normal, bastante cantidad, aunque no estén rellenos en ese momento, es fácil que te repongas enseguida con múltiples efectos. Hay muchos efectos que te pueden curar
la vida a tope, o por lo menos un buen porcentaje de la misma, sin mucho problema. Así que en ese caso no hay que preocuparse demasiado, más allá de prestar un poquito de atención, esquivar bien a las amenazas que se acerquen por ahí. Y con ello solucionar el tema cuanto antes. Dicho esto, llegamos a zona donde encontraremos cráneos que romper. Y por lo tanto que nos puede interesar hacerlo. Reducción de suerte, desde luego no es algo que quiero utilizar ahora mismo. En ningún caso querríamos, pero es típica cosa que tampoco crees que te vaya a afectar mucho tener poca suerte. Si bien el tener el atributo alto, pues sin duda resulta muy, muy útil. Y esto haría que los cofres que encontremos sean siempre de los rojos. Lo cual, en un principio, teniendo en cuenta que los cambia, si ya los has encontrado, puede ser más útil de lo que uno esperaría en algunos casos. Simplemente por el hecho de que eso, si ya los has encontrado y sabes que por lo que sea no te interesan porque son de los normales y tienes un montón de recursos básicos o cualquier situación como esa, pues te puede interesar volver a por ello, recogerlo y cambiarlos, o mismamente llevarte al siguiente piso y dejarlo en la habitación de llegada y después revisar todo el piso y tomar decisiones cuando ya sabes que te estás encontrando y todo eso. De momento esto va a esperar. Joder, Satán, joder. Madre mía, eres de lo que no hay. Pues en este caso no lo voy a recoger porque el brainstorm no se puede dividir. Y sí, sería muy bueno, pero ya estaría la partida prácticamente ganada en ese sentido. No necesariamente, pero desde luego te da mucho poder. Entonces me gusta mucho, es uno de mis objetos favoritos pasivos. Pero en este caso lo voy a rechazar por ese motivo. Porque creo que le quitaría un poco de emoción a la situación. Mal viaje, ¿vale? Y por otro lado, pues eso, ¿no? Tengo la vida a tope en ese aspecto. Y aquí tenemos un niño demoníaco, así que genial. Entonces eso, y aparte no podríamos dividir el Brimstone como tal. Entonces también perderíamos un poco esa sinergia que está resultando interesante, sin duda. Y que me gustaría llevar más allá. Vamos, niño, vale. Entonces con esto, aumento velocidad de movimiento, reduciendo el tamaño, que me viene muy bien porque estaba ya en plan grandote. Y una pastilla, que en este caso no me interesa, así que ahí la dejaremos. Y con ello vayamos a buscar lo demás. Te agradezco de todas formas el detalle, no te preocupes, Satán, yo soy un tipo agradecido. Entonces gracias, pero esta vez no me interesa mucho, ¿no? Por los motivos mencionados, vas a explotar ahí, pero no hay nada, ok. Y con ello no puede estar ahí la habitación secreta a la derecha. Así que descartamos esa posición. Tampoco puede estar ahí abajo. Con lo cual tiene que ser otro lugar. Ahí a la derecha quizás sí que podría estar. Habrá que ver lo que hay alrededor. Pero por ahora sí que ese lugar nos permitiría que se encuentre en esa posición. Sí me puede interesar. Pero a su vez no lo sé todavía. Veremos después. Dicho esto, no se encuentra ahí, ni tampoco abajo, así que descartamos otro par de posiciones. Lo cual, así a ojo, ya lo está haciendo complicado. Complicado, pero realmente no. Realmente lo que hace es simplificar la situación cuando puedes descartar un montón de puntos. Pero sí que empieza a aparecer en sitios un poco más raros, como haciendo de puente entre dos habitaciones. Como podría ser la del reto que tenemos ahí arriba. Y la que está a su izquierda. Como digo, eso ya son posicionamientos un poco más inusuales y que pueden pasar más desapercibidos. Vale, esto de que los proyectiles se vayan atraídos hacia la estatua, sin duda complica un pelín a la hora de esquivar. Al disparar te da un poco más igual, pero a la hora de esquivar puede complicar las cosas, sí. Igualmente esto sigue haciendo ramificaciones, así que yo creo que no será muy complicado encontrar un punto donde pueda salir. Dicho esto, pensaba que iba a estar aquí abajo, así a ojo, pero no. Una vez más, no puede estar en esa posición. Con lo cual, seguimos descartando. Y esto, pues sí, vamos a hacer así. Tenemos de nuevo lo que nos permite aumentar potencialmente nuestra vida normal. Y también tendríamos más posibles sacrificios. Y ya que tenemos carta, pues la utilizamos y ya vemos dónde estaba. La verdad es que viendo los alrededores no había mucho más sitio donde pudiera aparecer, así que no había duda ahí. En parte me gustaría sacrificarme, porque ya que tenemos medios de sobra, pues sería un momento para hacerlo. Pero bueno, de momento no. Y esto pues se me hace súper soso en general. Obviamente tiene su uso, pero zodiaco se me hace muy sosito. Efecto aleatorio en cada piso de un signo del zodiaco, básicamente.
comenzando en este caso por uno muy bueno para mi situación actual, lo cual me jode un montón porque no le voy a sacar partido ya en este momento de la partida. Básicamente sería Sagitario, velocidad de movimiento y disparos penetrantes. Y con ello, ¿alguna cosa destacable? Pues no mucho, no. Más que matar a este señor y sacar un montón de nada. Y compramos esto, duplicar llaves. Y las alternativas, pues... si tuviera asegurado que las pastillas son todas buenas, aún y todo tendría sentido llevarme eso otro. Pero como para nada está asegurado, pues me temo que no me sirve de mucho, ¿no? Así que vamos a abrir estos dos cofres dorados y nos piramos. ¿En serio, tío? ¿Ese es el contenido? Joder, anda que se han estirado, madre mía. ¿Alguien está ahí acumulando corazones humanos a cascoporro? Porque si no, no me explico esa selección de objetos. Madre mía, madre mía. Realmente no pasa nada porque no tenemos mucha necesidad ahora mismo, pero de lo que podría haber salido a lo que ha salido en realidad, hay un margen bastante amplio. Al menos este corazón me lo puedo llevar, si bien dinerito ya sabemos que no necesitamos, y nos podemos ir al siguiente piso en busca de nuestro enfrentamiento contra nuestra enemiga mortal, la mamá. Si lo llevas a haber recogido la mano, que me lo he planteado, de hecho, he dicho, igual chivo la mano, sigues abierto tú por ahí. Podría recoger el niño ese compañero, pero no lo quiero. Porque llevo un buen equilibrio de vida normal y vida especial, y me gustaría mantenerlo, y más porque tenemos el hecho de curarnos a matar enemigos. En ocasiones, o cada cierto número, vamos de los mismos. Así que tiene sentido que en su lugar simplemente mantenga lo que llevo. En este caso, no sé qué signo me ha tocado. Así a ojo, supongo que lo veremos en cuanto avancemos un poco más, o quizá no. Quizás uno que sea un poco sutil en su comportamiento y no lo notemos. Desde luego, visualmente no lo percibo. Hay varios que se pueden percibir enseguida, por ejemplo, por el tipo de proyectil, como decía antes, y velocidad de movimiento. Otros porque tu proyectil es bastante más grande y empuja más, porque dejas un rastro de agua, porque tienes un bebé pegado a ti mismo, un compañerito. Pero en este caso, pues, no veo nada específico. También disparo venenoso, se podría notar. Al recoger monedas sacamos bombas... sí, supongo que tiene eso aquel. Por otro lado, no necesito muchas bombas y sería un poco pesado andar continuamente recogiendo las bombas que van apareciendo. Entonces, por pereza solo no lo voy a hacer. Por otro lado, me fastidia que me ha salido de nuevo la jarra de moscas, que es algo que siempre tienes la duda, ¿no? De decir, ah, igual si lo recojo después no aparece. Ah, vale, ya hemos visto lo que es. Exactamente, cáncer. Que de forma habitual su comportamiento es tres corazones de alma, y cuando recibes daño durante esa habitación, reduce el daño que recibes a continuación a medio corazón máximo, lo cual está muy bien, la verdad es que es un efecto bueno. La única pega que tenemos ante eso es el hecho de que en este momento de la partida solo sueles recibir medio corazón. Sí que hay algunos enemigos y situaciones que te pueden causar más, pero tendría más uso, por ejemplo, en el siguiente piso, donde ya todo me hace un corazón de daño, y a partir de ese punto. Pero bueno, realmente es algo bueno. No es que haya ningún signo que su comportamiento vaya a ser malo, ¿eh? Solo que, como te va tocando de forma aleatoria, no te puedes confiar mucho, pero obviamente sí que es útil. Zodíaco, solo que es un poco soso porque no cambia demasiado. Y muchas veces vas a estar más pendiente de ver lo que te ha tocado que de aprovechar su uso. Y más cuando tienes bastantes objetos que a veces ni siquiera puedes notarlo bien, porque igual ya tienes algún efecto que se parece bastante. Por ejemplo, eso, efecto penetrante proyectil, lo puedes conseguir con bastantes otros power-ups. Y en ese caso ni siquiera notarías mucho la diferencia, por no decir nada. Quitando que igual te mueves un poco más rápido, como digo, en el caso de Sagitario, pero... poco más en ese sentido. Podría pagar hogueras para sacar corazones de alma, pero vamos bien en ese aspecto por ahora. Por lo menos aceptablemente. Y por lo que veo, su proyectil no se divide, el de mi compañero en este caso demoníaco, como suponía. Dentro del caos cuesta un poco diferenciarlo, pero no. Parece que no. Vale, pues lo más importante lo hemos encontrado, así que yo creo que nos podemos pirar tal cual al combate. Y con esto nos ha tocado la versión azul, de modo que sacará esbirros un poquito más peligrosos en general. Que no me molesta mucho, si no fuera porque al haber más esbirros por la zona, no voy a tener tanto margen para acumular lágrimas y después dividirlas así y sacar partido de la situación. Y otra cosa que me fastidia un poco es que no hemos conseguido muchos más objetos que hagan sinergia con la lágrima.
entonces va a quedar un poquito soso, me temo, en el tema de dividirlas. De por sí está muy bien, ¿eh? No me quejo ni nada, pero simplemente esperaba alguna cosilla más. Y por desgracia no ha sido así, ¿no? O incluso mismamente el hábito o algo que nos permita cargarlo más a menudo. O llevar dos cargas completas o algo así. Pero las cosas salen como salen y ya está, sin más. En este caso nos encontramos con Krampus y al menos me da carbón, no estaría mal del todo. Pero seguro que me suelta su cabeza. Que en parte me tentaría porque son dos usos seguidos de la cabeza. Y con eso destrozas, pero bueno, es carbón, mira, genial. Gracias, colega Krampus. Justo lo que quería por Navidad, y con esto nos piramos. Entonces, de momento estoy guardando la carta por motivos obvios hasta un punto en el cual no pueda salir de por sí esa habitación de forma natural, o simplemente un piso en el cual no salga a pesar de poder salir. En el momento actual que nos hemos encontrado, bueno, la situación actual, vamos, sí que está saliendo de forma bastante estable, pero si no, sí que lo hubiera gastado ya. Y con esto, a su vez, en este caso es bastante visible qué es lo que tenemos, ya que estamos dejando un rastro de materia azulada, de líquido azulado, básicamente. Así que se identifica el momento. Que no descarto que en alguna ocasión, llevando Zodíaco, esté pendiente de luchar y ni me dé cuenta de que tengo el rastro azul por detrás. Porque a veces lo más obvio acabas ignorándolo si no te afecta, digamos, a la partida. Es en plan, ah, no veo nada especial. Y estás dejando un rastro azul de lo más notable. También depende, por supuesto, en qué nivel estés. En este hace contraste visual de lo más claro a nivel de colores, pero en otros igual pasa un poco más desapercibido. Venga, va, a ver si me das mapa o brújula o algo así. Aumento de vida no, ¿eh? Y alubias tampoco, que te veo venir. ¿Que te gustan mucho las alubias? Pues no quiero más vida normal. Tenemos suficiente por ahora. En parte una opción sí que sería recoger más vida normal y maximizarla sabiendo que al matar enemigos nos curaríamos. Pero a su vez también ocurre que a veces encuentras pocos enemigos, pero bastante resistentes. Y más sobre todo en el tramo final de la partida, cuando la mayoría son básicamente mini jefes. Entonces en esos casos te merece más la pena poder recoger vida especial en el caso de que salga. Y no depender de matar para curarte. Pero obviamente sí que sería una posibilidad el acumular el máximo posible y depender de ese sistema para curarte, que suele ser bastante estable. En este caso estoy por... vamos a ver, da igual, pasamos y luchamos, no pasa nada. Viendo el contenido no me interesaba lo más mínimo, pero tenía la esperanza de un power up en este caso. Que habiendo abierto ya bastantes cofrecitos dorados en esta partida, bueno, tampoco muchos, pero unos cuantos, pues esperaba quizá que ocurriera, pero no ha sido así. Lo cual me apena profundamente, pero bueno, tampoco cuesta mucho matar en este caso con lo que tenemos. Así que sin problema. Cuidadito, eso sí, con la esquiva, pero lo demás todo está bien. Vamos. Correcto, tal que... así. Así he dicho, ahora sí. Y con ello un par de bombas más, en este caso por parte de la bolsa, ni siquiera son de la habitación. Y puedo pasar de esas cosas porque no me interesan mucho. Estoy echando un vistacito para ver si podía estar en la habitación secreta, pero cuando tenemos de por medio esta maldición, pues la cosa se complica bastante, porque empieza a desplazarte a las habitaciones y lo hace bastante confuso. Reducción de velocidad de disparo, justo lo que necesitabas. Ya por sí, no disparo muy rápido, con eso encima, vamos, lo que me faltaba. Voy a poner aquí, simplemente porque tengo bombas de sobra y es un sitio un poco sospechoso. No por la secreta, sino por la muy secreta. Pero no se encuentra por ahí. Ay, Kawin, por confiarme. Y quería hacer una comprobación también ya de paso. No tenemos piedra con tesoro. Y me desplazan por aquí el aumento de vida para que lo recoja accidentalmente, pero no lo quiero. Dejadme tranquilo, no quiero más vida. Por lo menos por ahora. Si anduviera más apurado de vida especial en este caso, porque por lo que sea he perdido luchando lo que sea, y si he repetido lo que sea, lo siento, pues básicamente sí que lo recogería, pero de momento vamos bien. Paso de ti bastante, lo siento mucho, pero es lo que hay. Que mis proyectiles en ocasiones tengan efecto espectral, ya lo tienen, iba a decir venenoso, pero me han desconcentrado con este cambio de habitación metiéndome al peligro, pues no estaría nada mal. Que en ocasiones envenenen. Funcionaría bien.
Porque con tantos que lanzamos, pues alguno colará, ¿no? Básicamente. Ahí estamos. Pero bueno, ya que me han desplazado, pues de momento lo voy a dejar ahí, que tampoco va a hacer mucha diferencia. Si fuera siempre igual así, o si tuviera más suerte, pero con lo que tenemos actualmente, pocos van a salir, yo creo. Así que sin más. Ahí estamos. Y con esto, pues tal que así. Vale, pues la habitación secreta no parece estar, iba a decir, muy en sitio obvio, en un sitio muy obvio, vamos. Pero es porque está aquí entre dos habitaciones, que de primeras no te fijarías hasta haber descartado las demás. Dicho esto, el contenido tampoco es que me hubiera interesado, pero revisado queda. Y la habitación muy secreta sí que podría estar en muchos otros sitios, así que eso ya va a ser un poco más confuso. Esto me fastidia un montón porque es la última oportunidad que tenemos, por lo menos habitual o estable, de conseguir un objeto de jefe. Y precisamente este jefe siempre te suelta lo mismo. Y el problema es que, si bien me serviría, no me interesa tanto como que ya tengo. Dicho esto, podemos irnos ahora. No nos vamos a ir a ningún lado, simplemente vamos a hacer uso de esto y ya está. Vale, pues objetos de Guppy, ¿cuántos he recogido? Uno solo, ¿no? Creo. Así de primeras creo que solo he recogido la patita. ¿Cabeza no he recogido? No. Así que solo uno, pero bueno, voy a recoger este, aumentando la aparición de cofres, y voy a recoger esto también, venga va. Aumentando el daño y teniendo efecto de terror, que no me mola mucho, pero es un precio a pagar por aumentar el daño. Y dicho esto, ahora sí que me interesa ese aumento de vida, así que podemos volver a por ello tranquilamente. Y voy a recoger esto, porque ya ves, voy a tener de sobra. Malo será que por muchos cofres que aparezcan con efecto de la cola de Guppy, me quede sin llaves. Así que, si podemos poner lo que decía, un pequeño efecto de veneno en ocasiones, pues bienvenido será. Y con ello nos podemos pirar al siguiente piso. En este caso teníamos que ir hacia la catedral, que no se me olvide, que hemos recogido la Polaroid, que también es un motivo por el cual te suele interesar quedarte sin vida normal, pero en este caso pues tenemos motivos para quedarnos sin ella y motivos para mantenerla. Y voy a optar por mantenerla, por lo menos por ahora. Si tuviera la opción de conseguir... Mierda, me acabo de dar cuenta que es lo que nos ha tocado en este piso. Esto está bien. Bastante bien, diría incluso. Vamos a utilizar una habitación con enemigos, venga. No ha sido tan bonito como esperaba. Supongo que porque las lágrimas han salido, sí, muy juntitas y no se percibe tanto el efecto espectacular, ¿no? De ver, ah, pues mira, han salido un montón. No, simplemente salen muy cerquita y no es tan espectacular como esto. Pero sí, obviamente es útil y desde luego si tienes algún disparo contundente, pues sería brutal. Pero sí, nos ha tocado en este caso el efecto de Leo, que también se percibe enseguida, solo que ha sido un segundito tarde porque justo he ido a entrar en contacto con un pólipo que encima tenía proyectiles en su interior, ¿cómo no? Curioso que esta puerta se queda cerrada, ¿será que hay una habitación especial? O igual no hay nada, ¿eh? Sí, es habitación especial, vale, es por eso. Eso pasa a veces puedes pasar a esa habitación sin cumplir las condiciones, mediante habitación secreta o lo que sea, y otras veces por algún motivo, ¿no? Y no sé cuál es la forma correcta, es decir, no sé si deberíamos poder o no deberíamos poder, pero la cuestión es que es un poco irregular, porque a veces se puede y otras veces no. En este caso incluso he echado mago, pero dice, no, 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 esta vez no. Igual es por eso, igual es si tienes enfrentamiento contra codicia por lo que sea, mierda. Pensaba que iba a poder hacerlo a tiempo, pero no. La puerta se queda cerrada. Pero si por el contrario no tienes enfrentamiento, pues igual sí que puedes pasar, no lo sé. Sin duda me deja un poquito pensativo. No es que sea algo muy importante, simplemente cuando puedas entras y cuando no puedas pues no entras. Tampoco tiene más, pero buscándole cierta lógica sí que me suena que he entrado a veces y otras veces no. Entonces por eso parece un poco irregular. Y en mi opinión, o debería dejarte siempre o no dejarte nunca. Y en mi opinión sí que debería dejarte entrar, porque tampoco es que siempre esté justo en esa posición la habitación secreta. Así que es un uso bastante esporádico. Y que si puedes aprovechar, pues ole tú, ¿no? Por haberle puesto el ingenio a la situación. Que tampoco es que esa habitación siempre tenga cosas que vamos, que te dejen wow.
flipando de lo buenas que son. A veces de interés y a veces no, simplemente, como cualquier otra de ese tipo. Y es más, a veces puedes mirar y ni siquiera te interesa recoger el contenido. Pero bueno, centrémonos, que me lleva ya varios golpecitos. A mi favor tengo que decir que han sido por parte de ojos principalmente. Y por no tener mucha velocidad de movimiento. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. De modo que si hubiera recogido el boni blanco, pues alguno podría haberlo evitado por lo menos. Pero por intentar mantener el detonador de lágrimas, pues así ha surgido. Muy a mi pesar. Y el contenido por aquí, de lo más mierdero, y continuamos avanzando. Hacia nuestro destino. Iba a hacer posicionamiento de una bomba, pero vamos a esperar a que esté un poco más segura la cosa. Pues si tengo que esquivar proyectiles enemigos, en este caso de los pólipos. Esto me puede interesar, pero de momento no, vamos a esperar. Por supuesto, hasta hacer este combate. Vamos allá. Lo bueno es que tengo este escudo muy duradero por parte de la runa, que siempre da mucha seguridad, eso está claro. Ya que a nada que tengas un daño más o menos decentillo, puedes cargarte a la mayoría de jefes dentro del tiempo que te mantiene inmune. El momento perfecto debería ser cuando le quede casi media vida. Ahí, más o menos. No ha sido tampoco la panacea, pero bueno, era de prever. Por el tema de que los proyectiles, pues obviamente es complicado que los mantengamos en un punto apropiado continuamente, sí. Vale, de momento vamos a ver qué nos ofrecen por aquí. Y es un compañero que no está nada, nada mal, pero nada. No lo voy a recoger. Vamos a dejarlo ahí y vamos a volver atrás. Y lo que sí que igual debería revisar es la posibilidad de sacar cosas en esa habitación. A esto me refiero a sacar cualquier elemento que pueda proporcionarnos corazones. Porque si queremos irnos un poquito más seguros, una opción sería esa. Simplemente sacar, por ejemplo, pues una máquina o lo que sea. Y todo lo que vaya a generar corazones en esa habitación va a sacar corazones eternos, porque es el único tipo que puede salir en esa habitación especial. Entonces con eso podrías llegar a conseguir varios aumentos de vida normal, si es lo que quieres. En este caso tanta falta no me hace, pero mal no estaría desde luego. Vale, está preparado por si eran proyectiles, realmente los puedes esquivar, pero estando los dos juntos sí que pueden combinar algún patrón, por ejemplo, algún formato que te resulte más molesto y que te llegue a pillar. Vámonos, vámonos simplemente. Estaba echando un vistacito rápido, pero tampoco voy a dedicarle mucho más. Que ya de por sí la partida está siendo bastante tranquila en cuanto a velocidad avance. Tampoco porque yo estoy yendo muy tranquilo. De hecho, en un principio he pensado, si puede ser, avanzar un poco rápido. Pero después, pues simplemente ha surgido así. En cuanto a lo que hemos ido encontrando y demás. Y que los objetos que tenemos, pues nos permiten avanzar más o menos, pero sin tampoco arrasar con todo, ni mucho menos. En algunas habitaciones sí, pero en otras no. De hecho, eso lo he elegido así porque podría haber recogido el Brimstone y hubiera aumentado bastante la velocidad. También es cierto que en ese punto ya... No me saques esto ahora aquí, en este piso. En ese punto ya la verdad es que ya... Vale, repetido, sí. Era un poco tarde en cuanto a que íbamos avanzando bastante tranquilos. Y el tiempo ya era bastante elevado, quería decir. Que intento pensar y hablar y a la vez tomar decisiones y reflexionar sobre dónde utilizar las cosas y claro... Se va mezclando la información. Pero sí, ya había pasado bastante tiempo. Así que tampoco iba a ser súper rápido aún así. Pero sin duda un poco más fluida, sí. Dicho esto, el mapa azul nos viene muy bien para localizar no tanto la habitación secreta, que también, sino la muy secreta, que puede tener cosas más llamativas. Antes de nada... Vale, no tenemos... Vale, ya sé lo que tenemos. Tenemos en este caso Scorpio, porque todos los proyectiles están siendo venenosos, y si bien podría sacar alguno venenoso, por lo que llevamos, todos desde luego no lo van a ser. Correcto, y más diarrea explosiva no quiero, me quedo con esta runa. Y en principio iba a seguir el camino superior, pero esta nos puede llevar, no necesariamente va a ser el otro correcto. Teniendo en cuenta que las patas son vulnerables, no es mala idea precisamente hacer la división de proyectiles en ese momento. O la explosión de los mismos, pero bueno. Pensaba que acabaría antes con él y no ha sido así. No pasa nada, todo va bien. No veo la vida que tengo, pero sí que vamos bien de vida, así que no es un problema.
Esto llega un poco tarde, pero aún así, nunca está de más. Aunque solo sea porque el proyectil suele ser un poquito más grande. Y por lo tanto, es más fácil que acierten más proyectiles o que ocupen más espacio a la pantalla. Y eso no suele ser casi nunca una mala opción. Cambio de apariencia, me la voy a tomar simplemente para quitarla de en medio, ya que no afecta para nada en este caso. Aquí es un lugar donde podríamos sacar alguna cosilla. Alguna alhaja mejor, por ejemplo. O incluso, por supuesto, corazones de alma. Pero me gustaría más alguna alhaja decente. Por ejemplo, cáncer estaría bien. Para disparar rapidito y dividir más proyectiles de golpe. Duplicar bombas igual no es lo que necesitaba, ¿no? Agradezco la oferta en este caso, el ofrecimiento, pero no es lo que necesito, ¿no? Esta me puede interesar más. En este caso, no, no mucho. Pero podría haber sido llamativo. Y más si me da otra copia, en este caso no ha sido así. Vale, de momento yo creo que con esto voy tirando y después ya veremos si queremos hacer más negocios o no. Aquí tendríamos sacrificio posible. Me gusta cuando aparece habitación de sacrificio en este piso, porque básicamente podrías sacrificarte, si tienes la oportunidad, por supuesto, lo suficiente, como para irte al otro camino, a la habitación oscura. Entonces es un cambio de dirección bastante curioso, que no es que suela tener precisamente mucho uso como tal, pero que tengas la opción siempre mola. Ahora, por ejemplo, sí, puede valer. Y con esto arrasamos con el que ha sobrevivido, que le queda poquita vida ya. Voy a recoger las monedas, no voy a ser cabezón, cabeza las dejo porque no me hacen falta, pero quién sabe si vamos a ir a la siguiente habitación, en este caso el siguiente piso, y encontrarnos que tenemos el dinero es poder. Es improbable, dentro de todos los objetos que hay, pero cosas más raras se han visto. Y en ese caso agradecería haber recogido todo el dinero posible. Así que lo haré así. Vamos, vamos, vamos. Que está bastante agresivo con los proyectiles individuales. Individuales me refiero a los que están lanzando en esta dirección. Realmente no son individuales porque están lanzando múltiples, pero... pero bueno, los básicos podríamos decir en cuanto a su comportamiento general. Voy a hacer esto ahora. No le he pillado muy bien, pero bueno, más o menos. Porque es el momento en el cual más me puede pillar con cosas un poco aleatorias. Eso es, y ahora... vale, me ha pillado un poco tarde ya. Y este es un mal lugar precisamente por eso. Pero bueno, teniendo en cuenta que un golpe me puedo llevar, tampoco pasa nada. Ahora sí que ya estaré un poquito más pendiente de dónde posicionarme. Eso es. Una cosa que me gusta de las monedas, que no tiene ninguna utilidad, pero queda bien, es cómo se van haciendo trocitos del color que sea. ¡Ah! ¡Qué mal me ha pillado esta vez, eh! Eso me pasa por apurar demasiado. ¡Por apurar demasiado! Ahí estamos. Y sí, van cubriendo la habitación. Luego desaparece para no ocupar demasiado, supongo, en la memoria del juego, pero... pero desde luego queda bien. Ahora pues, metámonos en el cofrecito. No voy a sacarle más partido a la máquina, podría haberlo hecho, pero... de momento creo que vamos bien de vida, sí. Así que no vamos a andar rascando tanto. Con esto abrimos, abrimos, abrimos y abrimos. Esto lo agradezco especialmente. Especialmente. Esto en cambio, ¿eh? Y esto, ¿eh? Y esto me... básicamente. Si tuviera algunos compañeros más que afecten a transformaciones y a meses aún y todo, pero no. Y esta vez también es bastante obvio, ¿no? Lo que tenemos como signo del zodiaco, porque tenemos un feto flotando a nuestro lado, así que no hay mucha duda en este caso, ¿no? Entonces, avancemos. Curiosamente, este no es el camino directo, pero supongo que por la derecha sí que podría avanzar hacia donde tenemos que ir. Entonces, cuidadito ahora, que es fácil que dividamos demasiado y perdamos un poco de vista los fragmentos, simplemente por eso, porque montamos un caos tremendo de proyectiles. Algo que se puede hacer en este piso, si estás muy interesado en agotar esa posibilidad, que puede ser que sea útil o puede ser que no, no es algo que vayas a saber de antemano, pero bueno, es una posibilidad que se puede realizar, es esperar, en el caso de que tengas el mapa azul, a revisar la habitación muy secreta antes de abrir los cofres iniciales. Porque como una de las habitaciones muy secretas precisamente tiene runas, y con no frecuencia, pero sí con cierta probabilidad, te pueden salir runas de abundancia.
pues podrías llegar a explotar eso para multiplicar los cofres sin haber traído de antemano, de casa, vamos a decir, ese tipo de runa. Y por ahí parece ser que no va el camino hacia donde nos gustaría, así que cambiemos de dirección. Entonces, es una posibilidad y es algo que en un momento de apuro igual se puede hacer. Como digo, tienes que hacer de luego el camino hasta ese punto, que generalmente requiere limpiar bastantes habitaciones con peligros, de modo que si vienes muy mal preparado, no estoy tan seguro de que vaya a ser la mejor opción. Probablemente te salga mejor intentar jugártela en ese caso a abrir los cofres y ver si te sale algo útil, pero nunca se sabe, vamos. O igual justo estás bastante cerca por lo que sea de la habitación muy secreta o tienes algo que te permite acceder sin limpiar demasiado, quién sabe. Simplemente es una posibilidad que quería comentar por eso, porque puede llegar a funcionar bien. O mismamente igual no te hace ni siquiera falta y has llegado bien preparado, pero te gustaría ver si puedes sacar más objetos para hacer sinergia o lo que sea. Y en ese caso, por ejemplo, pues sí que sería una buena opción. Dicho esto, teniendo la cola de Guppy, hasta el momento no nos estaban saliendo cosillas por ahí. Así que ahora sí nos ha salido un objeto. Que en este caso no afecta mucho, pero tiene su aquel. Y desde luego tampoco molesta, que es una cosa que a veces es más importante que el hecho de que sea útil, ¿no? El hecho de que no moleste es mejor que cualquier otra cosa cuando ya de por sí llevas algo decente, como es el caso. De hecho, lo que llevaba era bastante decente, pero ahora que tengo los rayos estos, es muy bueno. Porque con solo ese objeto ya hemos cambiado completamente lo que podemos llegar a hacer si alguno pilla a nuestro enemigo. Y con tantos proyectiles malos será que alguno no tenga el efecto. Si tuviéramos más alto el atributo de suerte, entonces sería todavía mucho mejor. Pero bueno, de por sí, así no está mal la cosa. Ahora, por ejemplo... ¡Ah, qué mal! Justo han saltado los dos. Quería aprovechar ese punto porque podía disparar hacia un lateral para que haya más lágrimas activas. Pero a su vez también ha jugado en mi contra porque eso, se han pirado. Igualmente, si le cae un rayito a alguno de ellos, seguramente acabe ya matándole. O poco le faltará, vamos. El problema son precisamente los esbirros, como de costumbre. Que solo se complican un poco más el tema de esquivar porque ya ponen en la ecuación ciertos proyectiles y demás. Igualmente vamos bien de vida y tenemos la runa aún reservada. Así que todo está en orden. Que muchas veces la guardo para el final, no porque el último jefe en este camino sea precisamente difícil, que no lo suele ser para nada, por lo menos en comparación a otros, sino simplemente porque la vas reservando para momentos de necesidad y si no te hace falta pues no la gastas, o simplemente la gastas al final por ya descartarla, pero realmente si por ejemplo fuera mal de vida y me encuentro con dos adversarios, pues probablemente lo utilizaría con ellos, porque son bastante más peligrosos que lo mencionado. Esto está genial, pero es un poco tarde para ello. Si hubiera salido en el principio de la partida, probablemente hubieras avanzado mucho más rápido. Y por otro lado, las 25 monedas pues no me sirven de mucho. Esto está bien, porque básicamente aumenta mi velocidad de disparo. Eso está ya genial de por sí, porque nos hacía falta. Pero en la siguiente partida, juegue con quien juegue, va a comenzar con un power up adicional, así que tengo que recordarlo, para recordarlo a su vez al comenzar ese nuevo episodio, que comenzaré con algo más porque hemos recogido la bendición de Edén. Así que espero que no se me pase. Entonces, vale, pues mira, justo en esta versión del piso hemos encontrado la habitación mencionada, pero ninguna es de abundancia, así que no afecta. De todas formas tampoco podría haber hecho nada porque ya los he abierto, pero... pero sin duda pues teníamos esa posibilidad. Lo curioso es que tenemos un montón de runas de resistencia en este caso, lo cual está genial, y lo peor es que ninguna runa de las que estaban disponibles era para mostrarnos el mapa al completo, que igual hubiera sido la que más hubiera agradecido en cierto modo. Pero si no sale, pues no sale. Esto lo vamos a recoger, aunque puede salir múltiples veces por parte de los mini jefes, con lo cual no afecta de mucho, pero bueno, por si acaso. Entonces sí, con estas runas ya todavía tenemos un poquito más asegurado el camino. Dicho esto, dos golpes que me he llevado, he pensado, voy a utilizar una aquí, nada, no hace falta. Y acto seguido un par de golpes. Lo peor de todo es que ha sido en parte por la oscuridad y por estar despistado en ese aspecto. Me han pillado completamente, no tengo nada que decir. Lo han conseguido hacer correctamente, sí. Cuidadito, vale. Todo está bien así.
y con ello otro objeto que tampoco me hace mucha falta así de primeras, y por fin llegamos al jefe. Como decía, para haber recogido la cola de Guppy, pocos cofres han salido en comparación a los que a veces salen. Lo cual me ha decepcionado un poco porque esperaba conseguir más objetos, pero así tendrá que ser. Entonces hacemos uso de ello, nos quedamos tranquilitos y relajados, disparando sin tener que preocuparnos por nada. La vida es bella cuando estás protegido por un escudo que te evita cualquier tipo de sufrimiento. Realmente no es cierto, si estuvieras completamente protegido en todo momento, dejaría de tener emoción y no tendrías el contraste de lo positivo respecto a lo negativo, porque todo es siempre igual, entonces no existe el bien y el mal. Si no existe el dolor, tampoco existe el placer en cierto modo. Simplemente es lo que tú consideras por defecto y a lo que te acostumbras enseguida. Entonces tiene que existir un poco de dolor para que pueda haber también sentimientos positivos. Así que no vivas escudado toda tu existencia. Ese es el mensaje final de esta partida. Y con ello, partida completada. La verdad es que en general me ha gustado porque ha habido bastantes momentos en los cuales no íbamos mal, pero que tampoco estaba la partida asegurada, ni mucho menos. Podría haberse torcido en bastantes puntos. Obviamente, como ya suelo comentar, cuando veo que estoy un poco más en peligro, pues me concentro un poco más en ese aspecto para intentar sobrevivir. Y luego cuando estoy mejor de vida es cuando la cago más, simplemente porque estoy más despreocupado. Entonces suelo mantener un poco el equilibrio en ese sentido, y con ello pues la cosa ha ido más o menos bien. También hemos rechazado sí algunos objetos poderosos para darle más emoción en este caso, y con ello aún así hemos conseguido una buena sinergia. Me hubiera gustado un poquito más de velocidad de disparo así de primeras, o proyectiles que reboten o algo similar, para que al dividir las lágrimas con el detonador remoto, en este caso es el detonador de lágrimas como tal, sí, más batería de coche, se hubiera producido algo más impresionante a nivel visual. De por sí ya era bastante destructivo, pero como digo, podría haber sido más interesante el efecto, o más espectacular al fin y al cabo. También con efecto penetrante, como hemos tenido en un momento dado por Zodíaco, pero por lo demás ha estado bien, como digo, buena sinergia. Podríamos haberla llevado más allá si nos hubiéramos encontrado objetos, pero no ha sido así, ni siquiera en ese tramo final, quitando la bendición de Eden, que sí que nos ha aumentado más la velocidad de disparo, y lo que igual es más destacable, en la siguiente partida nos proporcionará un objeto aleatorio que ya veremos lo que es. Por ahora, esto ha sido todo por este episodio. Espero que os haya gustado y, si queréis, os apetece, nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual, adiós.